3 de septiembre de 2009, sobre las 9 de la mañana, iniciamos movimiento en convoy, en una misión de presencia y seguridad en la zona del paso de Sazak. Al poco tiempo empezamos a recibir fuego de fusilería que nos estaba hostigando, pero según seguíamos avanzando en la misma dirección, seguíamos recibiendo cada vez más y más fuego. Y no nos dimos mucha cuenta, pero realmente y de repente nos encontramos en mitad de una meseta recibiendo fuego desde todas las direcciones. Por algún motivo uno de los cables se había enganchado y la radio se había quedado sin corriente eléctrica. Lo que hasta ese momento podíamos considerar que había sido una misión de rutina, se nos había complicado muchísimo. Estábamos sin poder hablar con la compañía y solo podíamos responder al fuego con nuestras propias armas. Aquel día lo que me encargué yo es de sacar la radio de su módulo y la monté con sus propias baterías y con una antena que sacamos por el hueco del tirador hacia arriba. Esa solución solo duró unas 2 o 3 horas hasta que se agotó la batería de la radio. El objetivo principal era intentar salir de la zona de muerte, pero ese día no era el caso porque no teníamos ninguna escapatoria. Entonces mi objetivo principal era mantener el coche en movimiento hacia adelante y hacia atrás para no ser un blanco fácil, sopesando que haciendo eso estaba interfiriendo en la buena labor de mi compañero el tirador, que no podía ser un blanco, no podía ser un fuego efectivo. Mientras recibíamos fuego enemigo y buscábamos sus orígenes, el tirador seguía devolviendo el fuego. Nuestra máxima preocupación en aquel momento era tirar de él hacia abajo, porque insistía en no agacharse para conseguir ver hacia dónde disparaba. Mi objetivo en ese momento era responder al fuego del enemigo, así evitar que ellos fijaran disparos hacia nosotros y así darnos un poco de cobertura en esa lluvia de fuego. En algún momento y sin que nadie les dijera nada, mis compañeros se sincronizaron con una mirada, saltaron fuera del vehículo y se pusieron a cambiar los fusibles a los que se accedía desde fuera. Este era uno de los que había fallado. Regresaron al vehículo, algo que no llamaría demasiado la atención, si no olvidamos que estaban bajo el fuego enemigo. En un momento, viendo que no tenemos enlace radio, pues decidimos abandonar el vehículo, saltar hasta el vehículo más cercano para coger su radio e informar al jefe de la compañía que no teníamos enlace, cuál era el motivo y que desde nuestro punto de vista era necesario pedir apoyo aéreo. En ese momento mi mayor preocupación era la seguridad del controlador para que pudiera cumplir su misión. Nosotros te poníamos su seguridad a la nuestra. Por lo tanto, poníamos delante y estábamos dispuestos a recibir un impacto para su seguridad. Finalmente, nos autorizaron a pedir apoyo aéreo, algo que hicimos por nuestras propias radios, vía satélite, por medio seguro, y aún así nos pusimos en contacto con el oficial que está en Qualinau. Y pasados unos minutos, que no recuerdo si fueron muchos o pocos, enseguida apareció el apoyo aéreo. Especialmente un B-1B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, seguido de 2 mangustas italianos. Los helicópteros hicieron su trabajo, de hecho nos dio tiempo a descargarlos, que consumieran el combustible, que fueran a la base a repostar y a rearmar, porque estuvimos allí más de 9 horas de combate. Y finalmente la situación se restableció a lo que venía siendo un día normal en Afganistán. Cerca de 27.000 militares y guardias civiles participaron en la misión de Afganistán, la más dura a la que se ha enfrentado las Fuerzas Armadas Españolas en su reciente historia. Un total de 99, 25 de ellos del Ejército del Aire, perdieron la vida como consecuencia de las misiones realizadas en esta zona de operaciones. La abnegación, profesionalidad y entrega de los nuestros fue, como siempre, incuestionable.